¿A poco si un senador saliendo de aquí atropella a un ciudadano y lo mata, el responsable va a ser el Senado de la República? No, pues va a ser el senador que haya cometido esa imprudencia al conducir. Pues desde luego que hay en este momento cuatro elementos del ejército mexicano, pero no quiere decir, y ahí está el informe que es público, que haya sido una acción concertada del ejército mexicano.